Hola Jevis, yo soy Noa. Yo Nidia. Y estáis viendo Rose Jevi. La serie está plagadísima de simbolismos y sinceramente, si queréis ver todos los que vemos, id a ver las reviews. Con las de Juni Taisen son las mejores que hemos hecho. Totalmente de acuerdo. Todos los simbolismos que vamos viendo y además está plagado. También el capítulo 7 yo creo que es el que más simbolismos tiene. Más los simbolismos aquí yo creo que es punto álgido, lo que más marca a este anime. No solo están por todas partes, utilizan tanto la ambientación como los personajes, como la música, lo utilizan absolutamente todo para meterte como en esa especie sí. de ensoñación. Puedes sacar simbolismos a muchas de las cosas que van poniendo. Señores de madera, la gente que no tiene voz pero que hace las preguntas que se supone que tiene que hacer. Parece que los asesinos y todas estas personas que tienen traumas y que han acabado como han acabado son consecuencia de la gente que no tiene sentimientos y que actúa por actuar como mecanismo, porque la sociedad te lo dicta. Literal, es un anime maravilloso que te hace pensar y no deja ni un segundo para no dejarte pensar en X cosa, X libro, X referencia, porque está todo ahí, tu cabeza no para y no son pistas para llegar a lo que es el final o a lo que es el interior del personaje, que es un montón cuando llegas al interior del personaje como de Cassie, como de Eddie, como el sacerdote. Sí, tenía tanta complicidad con Rachel, al final son muy parecidos porque lo de las tumbas que hacía, también lo explicamos en una review, es muy parecido al motivo por lo que le hacía a Rachel eso. Sí. De hecho también es uno de estos animes que puedes estar en cualquier cosa y de repente te viene una imagen y dices, ostras, el pájaro blanco ensangrentado de ser una alegoría a que la religión en realidad está muerta. Puedes sacar realmente todo. Algo tiene más críticas y más simbolismos de lo que parece. Que sí, pero que vamos. Es una pasada. El tema de la caza de las brujas. Mm. El utilizar el fuego, el utilizar también... Cathy utilizó el agua, que también es un símbolo de... Y el gas. Sí. Y todo. O sea... Danga Nyonpa. Hay algunos simbolismos que no están tan bien, como lo de la guadaña al final. Simboliza el cambio de esa parte a la nueva parte de la vida de esa que va. Pero ese simbolismo no me mola. Podemos ver como simbolismo la fuerza sobrehumana, los leyes de la física. Esta spoiler. Y Dani se estaba arrastrando y puede pasar por exactamente lo mismito que ellos. Había un señor agujerado con el suelo en unas escaleras que caía y él arrastrándose por las escaleras. ¿Ves cómo nos salen directamente los puntos negativos? Dani es un punto negativo andante, arrastrante, adelante. Y además de los puntos negativos que vamos a ver en esta serie es que manchan todo lo bueno que han hecho. Pasamos al último. La complejidad de la religión, y esto ya hemos dado un poco unos matices, nos lo dejan ver desde el principio, que es un anime que le da ton y son, o sea, es que es un non-stop darle a la religión en todos lados. Ya no se está metiendo en sí con la religión, sino que nos está hablando de complejidades que en sí tenemos, diciendo que el ser humano necesita creer en algo. Exacto. Más. ¿No? Ha mancillado lo que es la esencia de la religión, que la usa para todo lo que le da la gana. El ser humano necesita que tenga una explicación, y cuando no tiene una explicación tiene que haber algo más que no entendemos y que no podemos ver, pero sé que está ahí. Lo que están diciendo es, no sé, ese dilema de está, no está, es que creo que sí, otras que sí que puede estar, pero a lo mejor está en una persona o en un objeto. Nos ponen en situaciones que te hacen plantearte mucho el tema de ¿en qué creo? ¿Creemos en una cosa o por qué no creemos? Está muy bien planteado. Y así, amigos míos, Jevis míos, se crean los pastafaristas. ¿No sabéis qué es? San Google. El tema de la caza de brujas, en serio, está súper bien. Neta, spoiler. Esto sí que es una referencia clara y precisa a la caza de brujas. Han planteado lo que dijo el cura de que al final era muy falsa. Era egoísta, todo lo hizo por motivos egoístas. Exacto. Es cierto, pero es que en sí Rachel también refleja un poco esa naturaleza humana de todo lo hago porque tengo cierto motivo para conseguir un objetivo realizando esta acción, usando a esta persona, porque necesito algo de ti. Es un poco que te intentan meter eso, el ser humano no hace nada sin motivo. También es muy normal porque en la sociedad en la que vivimos siempre necesitamos estar haciendo algo para conseguir algo, porque si no, ¿qué se nos va? ¿Sabes? Económicamente se nos va la pinza, se nos puede ir de todo. Lo de que intentan ponerla como a ella la mala, a juzgarla y a decir que es una bruja, no estaban del todo con la verdad. No andaban con la verdad. Exacto. Por delante. El cura al final era muy racional en ese sentido. Decía es que no, hay un punto de razón que tienen, pero luego también estaban cegados por lo que ellos sentían hacia esa persona. Así que en realidad Rachel también hizo que la humanidad estallara en los ángeles de la muerte. Realmente su pecado es que explotase los sentimientos de los otros, cuando eso realmente no tiene relación con Rachel. Pero por eso la llama bruja. Era lo que pasaba antaño, cuando se decía que una mujer había embrujado a un hombre porque seguramente se había enamorado, o vete tú a saber que la mujer lo había dicho por aquí, y entonces dijo ¡bruja! Hasta aquí los puntos positivos. Puntos negativos.
manchan muchísimo lo que es todo el anime. ¡Los diálogos de los personajes! Muchas veces no sabían diferenciar videojuego de anime. Muchas veces nos ponían diálogos muy cortos, que se hacían muy monótonos, aburridos y que además nos decían siempre lo mismo. El anime utiliza los diálogos para explicar cosas que a lo mejor no se pueden explicar como en el manga, porque no puedes ponerlo aquí en plan un resumen en escrito. Estaba aquí que muchas cosas no se han explicado. Más o menos explicaban, pero no han sabido explicar bien. Usaban solo los diálogos para seguir dándonos pistas, enmarcando la promesa. Que sí, señores, sí, la promesa es importante, pero no necesitamos que nos lo estén repitiendo una y otra vez. ¿Cómo hemos hecho eso? No sé. Anclado a animación de videojuego. O sea, me he comentado, es un RPG Maker donde el personaje, si se mueve, hace así. ¿Veis los antiguos de Pokémon? Pues por ahí va la cosa. Por ejemplo, en el episodio de Eddie es cuando más se notó que estaba hecho de un videojuego. O sea, antes de nada, Zack tiene un agujero por el que ha pasado Rachel. Y al principio, pues cabía sin problemas, pero de repente, pues el agujero, yo qué sé, que le echaron agüilla y pues se encogió. Porque era de lavado a máquina y no de lavado a mano, ¿sabes? Los fallos que hay dentro de los diálogos y los fallos que hay dentro de la dinámica y de cómo se desarrolla todo, es mucho de que no han sabido adaptar en el guión estas historias. Pero ve sobre todo muy bien cuando están Zack y Rachel hablando, que Zack de repente con un señor golpe de guadaña, ¡plac!, crea un agujeraco de su mismo tamañito y dice: ¡epa! Acá estoy yo. Vemos que de repente aparece una pistola de la nada. La roca del techo. De repente aparece una roquita ahí. Claro, es como una roquita con un perolo. Pero claro, era como, el techo está bien, las paredes están bien. ¿Dónde eso no se preocupa? Al igual que los pisos, hay estructuración de los pisos, porque en un piso puede haber como varios pisos. Y luego también es como que son interminables y cada uno va de una manera diferente. Yo creo que se dieron cuenta a la hora de la realización. Hasta los personajes dicen que es un edificio muy raro. O sea, sí, que las plantas son muy raras. Yo lo que sigo diciendo es, ¿dónde estaba la habitación de Kathy? Si ella estaba todo el rato drogada sobre dosis en el piso del... ¿Cómo se sabe también luego la planta? La broma era mía y no me acordaba. ¡Madre mía! Va a resultar pesado que al final se estructure tanto en el tema de pasar de nivel. No porque se hiciese pesado en sí la dinámica, sino porque estaba muy marcado el tienes que encontrar esto para salir de esta, sí, porque si no, no pasas. Otro punto muy muy neta, spoiler, incoherencias que hay dentro del anime. Además de que el tamaño de la guadaña de Zack pues también dependía un poco de la alineación de los planetas. Otro de los puntos negativos es la pedazo de inmortalidad de Zack. Ese tío tiene un sistema inmunológico que ya, qué envidia, ¿no? Le drogan, le electrocutan, le gasean, le empalan, le atraviesan, le disparan. Está desangrando por las esquinas y él sigue vivo. No. Bueno, espera, es que la cosita de un ser humano no puede sobrevivir, se ha perdido tanta sangre, dice Zack. Y nosotras, pero perdóname, ¿Zack? Colega, sangrando desde el piso 1, cuéntame, tío, ¿cómo va tu lógica? O sea, ella no, porque es un humano normal, y tú, que llevamos pero toda la serie diciendo que no eres un monstruo, dices que no es normal si te estás desangrando por los lados, si estornudas y sangras, colega, que lloras sangre. Hay un montón de vampiros que matarían por haber estado ahí abajo. Y él sigue vivo, sigue a lo suyo, sigue completando su misión. Tengo que inventar una medicina que hace sangre. Alquimia. Para poder entender cómo... Dani no es médico. Exacto. Dani no es médico, es un druida del siglo XXI. La incoherencia de la guadaña, vemos la incoherencia de la sangre. ¿Cómo tiene sentido, por ejemplo, lo que pasa del ascensor? Ellos necesitan dar al interruptor, pero Dani no lo necesita. Y hay una escalera detrás que da a la superficie, que Dani utiliza siempre, pero está detrás de una vidriera que tienen que romper. Y más destacable de las incoherencias es lo de ser. Porque estamos viendo que puede romper un montón de cosas, que con un golpe ya ha roto una pared. El subidón de adrenalina luego hace que rompa el techo, el metal y todo lo que quieras. Pero luego, cuando tiene que llegar hasta Rachel en su piso, no puede romper la puerta. Y hemos visto, que podía. Un montón de rocas que se caen en las rocas, pero se le rompe la guadaña. Guadaña ha podido sobrevivir a todo. Mira, por suerte no uso el cuchillito para romper las rocas, pero me habría flipado. Estás muy metido en una cosa y de repente ves eso. El último punto, vamos a hablar del señor Daniel. Y con Dani no decimos que sus motivos sean malos, de hecho no decimos que sea malo en su totalidad, porque al principio nos flipó el personaje de Dani, nos llamó mucho la atención. Lo que pasa es que luego se pasan. El motivo de que los ojos de Rachel fueran los ojos hiper buscados de Dani, los problemas con su madre, eso tiene toda la coherencia del mundo. Está muy bien. Y es que al final aparece una señora rubia que damos por hecho que es la madre de Dani. En tal caso, él ha salido el padre. O sea, la madre es igual que Rachel. Se parece más a Rachel que la madre de Rachel. Han cargado la coherencia del personaje.
nos lo ponen al principio intentando quitarle los ojos a Rachel, pero luego resulta que no. Que no quiere quitarle los ojos, ni quiere matarla, ni quiere hacerle ningún daño. Lo que quiere es protegerla y que vea como su dios. Quieres un vínculo con ella por lo que siente, por lo que le recuerda a su madre. Y ese vínculo que nunca tuvo con su madre, con Rachel. Sí. Está muy mal el desarrollo. Luego, en sí está muy mal cómo han hecho que se vea el enemigo, porque sí, es que no muere. Y luego, señor mío, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, no puedes vivir tanto. Sabes que han perdido el rumbo con el personaje cuando se escudan en la locura. Ya. Esa cosa del simbolismo que querían hacer con Dios. Pero es que era una locura irracional. Si fuera una locura racional, como ha presentado el cura, como al final de algún modo presenta a Kathy, mira que está loca. Menciones de Eddie, que Eddie también está un poquito para allá, al fin y al cabo. Todos están un poco para allá. Todos estamos un poquillo para allá, en realidad. A Dani le escudan en una locura irracional que no se sostiene al final en nada. Se aferran tanto a lo de los ojos de la madre que se olvidan del propio Dani. Han hecho un buen personaje, pero le han usado demasiado, la han llevado hasta el extremo, hasta el cansancio. Que acabas de ir hasta aquí, es como, oh, pero chaval, ya muérete, te tienes que estar desangrando. Oh, por favor, es déjanos incluso, en paz. Si es la mano de, la habéis usado demasiado. A ver, ¿quién se cree que es? ¡Himmler! Pues seguramente se han quedado sin recursos, porque tampoco tenían más personajes. Dani yo creo que ha sido el peor punto que ha podido haber. Y realmente no han sido puntos así que digas, ¡buah, no sé qué! Pero sí que manchan una trama y una serie que sin estos puntos podría haber sido sublime. Que nuestra puntuación conjunta, hemos coincidido, es un 7,5 por esto que hemos dicho. Así que esa es nuestra conclusión de Satsuriko no Tensi. Nada, si os ha gustado, dejadnos un like. Si queréis ver más de nuestro contenido, suscribíos y recordad darle a la campanita para enteraros de cuando subimos vídeos. Las redes sociales están aquí abajo, donde nos podéis seguir y stalkear. La sección de comentarios está a vuestra enterita disposición, donde podéis debatir sobre este tema del que vamos a hablar. Dadnos vuestra opinión si habéis visto el anime. Si no habéis visto el anime, ¿lo vais a ver ahora después de ver esto? ¿Estáis de acuerdo con nosotras? No. Muchas gracias por ver Yevis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!